Hola gente de YouTube, en este vídeo les traigo 22 cosas que no sabían de Halloween. 1. Las calabazas de Jack O'Lantern primero fueron hechas con nabos. 2. Muchas personas sufren miedo a Halloween, conocido como samainofobia. El término proviene de la palabra celta Samhain, que significa víspera de todos los santos. Los rituales y creencias religiosas asociados con la tradición suelen ser las razones que hay detrás de tal fobia. 3. La palabra Halloween viene de al Halloween. 4. La calabaza más grande del mundo pesó 1872 libras. 5. Halloween es la segunda más taquillera fiesta comercial después de Navidad. 6. En la cultura céltica, la festividad de Samhain se celebraba la noche del 31 de octubre, y pretendía festejar el fin de la temporada de cosechas, y la llegada de la estación oscura del año. Los celtas creían que esa noche se abrían ligeramente las puertas del más allá y se liberaban almas y seres maléficos. Para evitar que les hicieran algo malo, los celtas se disfrazaban con horrendas máscaras que ahuyentaban a los malos espíritus e incluso en algunos lugares se encendían hogueras a modo de ritual purificador beltane. El Samhain también celebraba la llegada del Año Nuevo Celta, aunque en otras culturas también se da por comenzado el Año Nuevo a finales de octubre y principios de noviembre. 7. Se dice que los gatos negros traen mala suerte porque son esbirros de las brujas. En Inglaterra, en cambio, los que traen mala suerte son los gatos blancos. 8. En Alabama, es ilegal vestirse como un sacerdote u otra persona del clero religioso para Halloween. Cualquier violación de esta normativa podría conllevar una multa de $500 o hasta un año de cárcel. 9. En Hollywood hay una multa de $1000 para el uso silly stream en Halloween. 10. Según la leyenda, si ves una araña en Halloween, en realidad es el espíritu de un ser querido que vela por ti. 11. Las películas de terror a menudo muestran brujas que vuelan más allá de la luna llena, pero la realidad es que es muy raro que haya luna llena en Halloween. De hecho, la próxima luna llena el día de Halloween no se verá hasta el año 2020. La última luna llena de Halloween fue presenciada en 2001. 12. Mientras que las calabazas son normalmente naranjas, también pueden ser de color verde, blanco, rojo y gris. 13. En Irlanda se cree que es el lugar de nacimiento de Halloween. 14. Willow Smith, Dan Rather y Vanilla Ice nacieron el 31 de octubre. 15. El mago Harry Houdini murió el día de Halloween. 16. Muchos refugios no permiten que los gatos negros que se adopten alrededor de Halloween, por temor de que puedan ser torturados o sacrificados. 17. La costumbre de Halloween de tallar calabazas tiene su origen en un cuento popular irlandés del siglo XVIII. Un irlandés llamado Jack, que atrapó al diablo en un árbol, no podía acceder al cielo ni al infierno después de su muerte a causa de sus actos. Sin embargo, el diablo finalmente se apiadó de él y le dio un ascua de las llamas del infierno. El espíritu de Jack puso el carbón al rojo vivo dentro de un nabo ahuecado y comenzó a vagar por la tierra en busca de un lugar donde descansar. 18. Se cree que Halloween llegó a América del Norte por los inmigrantes procedentes de Europa, que celebraban la cosecha alrededor de una fogata, compartían historias de miedo, cantaban, bailaban y decían la fortuna. 19. El negro y el naranja se asocian generalmente con Halloween, porque el naranja es considerado un símbolo de la fuerza y la cosecha de otoño, mientras que el negro simboliza la muerte y la oscuridad. 20. Según una creencia de Halloween, si un individuo llevaba su ropa interior al revés y caminaba hacia atrás durante este día, entonces vería a una bruja a medianoche. 21. UNICEF comenzó un programa de recaudación de fondos, llamado Truco o Trato para UNICEF, en Halloween de 1950. El objetivo es proporcionar ayuda humanitaria a los niños en los países en desarrollo. El programa consiste en la distribución de pequeñas cajas por las escuelas para un truco o trato en el que los niños pueden solicitar pequeñas donaciones en las casas que visitan. Se estima que los niños llevan recaudados más de $118 millones para UNICEF desde su creación. 22. Varios juegos se asocian tradicionalmente con Halloween, uno de los cuales es la manzana flotante. El juego consiste en un número de manzanas que flotan en una bañera o un gran recipiente lleno de agua. Los participantes tienen que levantar las manzanas, pero solo pueden usar los dientes.
Bueno gente, espero que les haya gustado el video, y no olviden comentar y compartir el video con sus amigos, también síganme en mis redes sociales que dejaré en la descripción, y bueno sin más que decir se despide Crashstat, hasta la próxima.